Norberto, ¿qué mirada tenés sobre esta renovación de los modelos que se viene en el turismo carretera? ¿Qué tal? Buen día. Creo que una mirada buena, creo que puede ser positivo para la categoría. Doy mi voto positivo, creo que bueno, la renovación en algún momento tenía que venir, que el mundo ha ido evolucionando. Pero bueno, hay que esperar también que dice la gente, ¿no? Que es lo que manda acá en el turismo carretera, pero yo creo que lo van a tomar porque de hecho pasó otra vez con las cupecitas y estos modelos actuales, digamos, ¿no? Sobre todo yo digo los jóvenes, ¿no? Porque no hablemos de una generación de adolescentes, ya de gente de 30, 30 y pico de años que ni siquiera había visto a lo que eran los Falcon, las Chevy originales. Sí, yo creo que está bueno para la nueva generación, como decís vos, para lo que viene. Lo que no hay mucha información de cómo va a ser, digamos, ¿no? Yo creo, a mi criterio, cómo me gustaría a mí, piloto, y he charlado con otros colegas, yo creo que haría un cambio cuando se haga rotundo y que todos cambien. Me parece que por ahí, en su momento se mezcló la cupecita con los Torino y todo, pero era otra época donde no era tan profesional el automovilismo como es ahora. Porque imagino que si te agarra una trompa con los faroles, la entrada que tiene el radiador, ese tipo de auto con una trompa como esta que está desarrollada para la aerodinámica, para que no tenga mucha resistencia al avance, se puede haber algún cotorío. Pero bueno, está la técnica que seguramente con eso lo van a analizar, digamos, ¿no? Pero me parece que yo lo metería cambiando todos los autos, digamos. Pero en realidad, para que hay que explicar a la gente que lo que va a cambiar no es el auto en sí, sino es la carrocería, el caparazón del auto, digamos. Claro, quizás no para el año que viene, sino ves de planificarlo en dos o tres años y que el cambio sea de todo el parque desde cero. Estaría bueno para que, bueno, porque ¿qué pasa? No sé cuál es la idea, ¿no? Pero por ahí vos decís, bueno, ponemos un Camaro y vemos que la recta va lento porque este auto es más aerodinámico por la tromba que tiene y si le van a empezar a dar reglamento y después cuando pongamos todo, ¿cómo reajustás de vuelta? Es un... me gusta un poco lo técnico y un análisis mío propio, digamos, pero bueno, seguramente la gente de la técnica tiene mucha capacidad para analizarlo y van a tomar la decisión que ellos crean que sea conveniente, digamos. Menuda tarea, sostener la paridad entre todos los nuevos modelos y entre esta situación de los nuevos modelos con los anteriores, es un poco lo que vos decís. Sí, bueno, con el Camry más o menos lo mantuvieron, que han hecho un gran trabajo, pero bueno, el Camry tiene la trompa, que es la parte donde inicia el aire, digamos, muy parecida a esto, digamos. Ahora tendría que volver a la original. Claro, entonces por ahí es como barajar y ir de nuevo, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha generado mucha polémica, visto un poco en las redes sociales y demás. Hay gente que no sabe realmente cómo es el cambio. Y bueno, estaría bueno que por ahí, cuando haya más información, poder hablar un poco más sobre algo más concreto, digamos. Noto bastante entusiasmo igual caminando los boxes, me parece, de los equipos, de muchos pilotos. Y siempre cuando hay algo nuevo hay mucho entusiasmo, hay algo desconocido. Y bueno, siempre genera algo distinto, digamos. ¿Lo tomas con recaudo todavía? No, bien, lo tomo bien. Yo creo que es un cambio que en algún momento se tiene que dar, digamos, ¿no? Estamos hablando de que estos autos se fabricaron en los años 70 y hoy estamos en 2023. Si bien el turismo carretera ha ido evolucionando muchísimo, creo que el trabajo que tienen los autos son muy buenos, el auto es un prototipo, digamos. Sí. Pero bueno, hay que ver cómo sigue la historia. Gracias, Norberto. Chao, muchas gracias a ustedes.